últimos años, 10 para ser exacto, he pasado de ser participante a ser conductor de varios de los mismos, entre ellos dos, que generaron muchísima polémica, euforia, pasión y locura en el Ecuador entero. Y es hoy cuando empezaremos finalmente a contar lo que verdaderamente sucedía en los pasillos, en las oficinas de producción, lo que se decía y lo que tal vez tuvimos que evitar hablar. Pero también lo que se prohibió y lo que se escondió detrás de muchos videos que tal vez quisimos ignorar, muchas cosas que supimos, pero que no quisimos decirlas, tal vez para salvaguardar la imagen de ellos o la reputación del mismo programa al que pertenecían. Tantos romances, tantas peleas, tantas idas y venidas de los participantes. ¿Será que verdaderamente fue real o simplemente una parte importante del reality? ¿Cómo llegaron al reality? Y algunos sí, llegaron por un casting masivo, pero Fiorella, yo sé que no. Claro. ¿Cómo llegaste? Dime la verdad. Bueno, quiero que empieces a decirme la verdad. ¿Cómo llegaste? Por ejemplo, yo después te voy a contar cómo yo llegué. Claro. No, yo no llegué por un casting masivo. Nunca voy a decir, bueno, yo me puse 3 horas, 5 horas, 10 horas haciendo la fila como muchas personas lo hicieron. Hasta 24 horas porque acampaban fuera del canal. Sí. Y yo la verdad te agradezco a la gente que lo hacía porque demostraba el amor que tenían también por esta gran oportunidad. Sí, pero no, en mi caso sí fue como... Bueno, mi hermana en esa época fue compañera de Domenica Saporiti. Ok. Entonces le dije como que mira, quiero hacer un casting. Lo hice, no me escogieron. Uh-huh. Y yo dije, bueno, eso no es para mí. Con base, hiciste un casting para el programa que entraste después, sí, ¿no? Sí, entré al programa, bueno, no me escogieron, pasó el tiempo, luego volví y ya lo hice ya con la producción, o sea, ya más... ¿Cómo te digo? Más privado. ¿Quién te hizo el casting? Privado. ¿Quién estaba en el casting? Quiero saber. Me lo hizo Rocío, okay. Con Billy, estaba Checho. O sea, están todos en la oficina y te agarraron como ratita de laboratorio, así enfrente. O sea, yo no sabía qué decir, no, estaba súper nerviosa, no sabía ni qué decir, estaba sudando, o sea, fue... Nunca pensé entrar. O sea, siempre dije, quiero entrar, pero nunca pensé que me iban a dar la oportunidad. Muy bien, ¿y querías entrar? ¿Aportando qué? ¿Y mostrando qué? Porque muchos también decían, no, es que Fiorella no juega, Fiorella no compite. ¿Cómo sentías que tú podías aportar a un reality? Sí, yo creo que cuando yo llegué al reality tal vez no era la mejor combatiente. Nunca me fui siendo la mejor ni campeona, pero siento que sí le metí ese corazón y esas ganas que muchas personas no tenían. Uh-huh. Que otras personas entraron simplemente porque, quiero crear un nombre, quiero ser famosa, quiero ser farándula y punto. Pero tú también querías ser famosa. Sí, pero no para, o sea, no farándula, así como que, quiero ser famosa y ya, no. Siempre, o sea, quiero que me conozcan también por otras cosas, no simplemente por estar en el reality. ¿Cómo llegaste al reality? ¿Hiciste un casting masivo? ¿No lo hiciste? Yo a todos les pregunto porque, pues obviamente no todos llegan por un casting masivo. Y algunos tienen la fortuna, o tenemos, porque yo tampoco lo hice por un casting masivo. ¿Cómo llegaste? En realidad, yo me acuerdo que fue porque en ese tiempo estaba... caballo de novia de Cintia. Ok. Entonces él me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que te va a interesar, haz el casting. Y me llamaron, okay. Fui, pero yo hice 4 castings. ¿4? O sea, tú sí hiciste, entonces no es que fuiste como, ok. No. Está bonito, lo vamos a pasar para acá. Y ¿sabes qué? Yo... ¿Cómo eran los castings? ¿Cuál fue el primer casting? El primer casting, me acuerdo que yo llevaba un jean blanco y me decían, pero tienes que quitarte la camiseta. Y yo... Ok, ya empezamos con esos momentos, lo que nos han dicho en la televisión que va a pasar, así. Yo ¿cómo? O sea, no, pero es así. No, es que el reality show, que sí, que va a todavía no existía el programa camiseta. En ese momento. No, okay. Yo no sabía de qué mismo se trataba. Yo solo me dijeron, sé que es algo de deporte y, y yo televisión y dije, bueno, he hecho deporte toda mi vida y televisión, bueno, está chévere. Me acuerdo que me tocó a Cristian Rodríguez, el primero. Pero veía algo como que inconforme en ellos. O sea, ellos me decían sonríe y yo súper alegre y todo. Yo era súper animado. Pero yo veía a todos así al lado mío y eran más grandes o más fuertes o más... Y en ese tiempo yo hacía CrossFit. Ajá, pero igual yo los veía a todos como que... ¿Cuánto mides? Yo mido 1.58. 1.58, ¿ok? Y bueno, en ese momento lo que más recuerdo fue que como que... Estaban indecisos, así, eso es lo que yo sentía. Y me recuerdo que una vez mi papá, estábamos en la mesa con mi mamá y mi mamá me dice, bueno, yo creo que no te van a llamar. Y yo digo, pero si estás con esa mentalidad,
no va a pasar, pero yo creo que sí me van a llamar y vas a ver, te va a dar en la boca. Eso es, yo sé que ella se lo recuerda siempre. Y mi papá estaba que me presionaba para que vaya a un banco a trabajar normalmente, pero yo no quería. ¿Qué habías hecho que te llevara al show business? O al show Disney. Bueno, la verdad es que nunca, no es que a mí me gustaba la televisión ni nada, siempre fue como que inculcada a mi mamá, era como que ahora lo que yo he sido era lo que, no sé, lo que a ella le hubiese gustado ser, no sé, algo así, porque siempre era la que mi mamá, la que me decía, ay, que en televisión, se emocionaba cuando salía de extra, salía mi mano, mi pelo, no sé. O sea, que era tu mamá, digamos que tú estás en la televisión por tu mamá. Definitivamente. ¿Te desgració la vida estar en la televisión? Me desgració la vida. Porque si no, nos hizo la desgracia tu mamá. No. Lo que pasa es que obviamente siempre tuve el apoyo de mi mamá, que fue lo principal, porque sola no lo hubiese podido hacer. Pero en verdad, tú empezaste con Guanto. La casa de Guanto. La casa más famosa del Ecuador entero. Hay personas que ingresan estando arriba y se mantienen arriba, y otras personas que nos ha costado venir de abajo. Pero te digo porque era una situación diferente. Yo siempre pensé, porque había situaciones en mi vida, en mi familia, como soy muy familiar, económicas que eran muy fuertes, muy duras. Entonces yo veía una plaza de trabajo ahí, yo veía un ganada tontería, y tú sabes que no sí, se obvio. Gana. Pero yo dije, bueno, con eso me hago algo, ayuda algo en la luz, porque yo siempre fui así, trabajadora desde muy pequeña, mi mamá lo sabe, todo. Bueno, las personas me conocen y lo saben. Entonces, por eso, no tanto porque me gustaba la televisión o por decir, ay, bueno, de extra. Pero en realidad, fue como una oportunidad que dijiste, ok, aquí hay, puedo hacer alguna cosita. Claro, algo. No necesito. O sea, nunca me proyecté a estar en televisión. Porque era, o sea, otros tiempos nunca igual. ¿Nunca pensaste que pasaría lo que pasaría? No, nunca. ¿Cómo llega Fercho a la televisión? Mira. Y después voy a decir yo mi teoría. Ah, son dos teorías diferentes. No, mira, creo que llegué por casting, como normalmente, como todo mundo. ¿Cómo fue el casting? O sea, ¿cómo llegas al casting? Mira, el casting fue interno. ¿Tenías padrino? No, tenía personas conocidas. ¿Quiénes? Como Mary Joan. Ajá, Mary Joan. Rocío Dungenderica. Ajá, ¿dónde la conociste a Rocío? ¿Tomando café? No, en ese mismo rato. Ah, ya. Pero o sea, de Mary Joan. A ver, entonces no son conocidas. ¿Cómo llegas a conocer a estas personas? Pues no, pero es que tú sabes que mi historia es diferente ya. No. Me gusta no sé contarla. Ok, tu historia es diferente. Y llegué. Hice casting normal, no me habían escogido. ¿A qué le llamas casting normal? O sea, había gente que hizo claro, casting normal. Claro, había mucha gente. Había, en teoría, unas entre 70 y 80 personas. Ok. En ese casting estaba Emma Guerrero también, por si acaso. Y normal, hice casting, pero no había como que llenado las expectativas de la producción. Ah, pero igual ese casting de 60 a 70 personas fue un casting no tan largo como el que yo estaba acostumbrado a ir a ver en los castings generales. Claro, ¿no? Que daban la vuelta, tres manzanas, llevaban la bodega... Alibaba y volvía. Te lo juro. Sí, no, pero no había cumplido las expectativas de la producción, pero seguí intentando. Ya fue la segunda vez que lo hice y ahí fue que me escogieron. Incluso fui el último de los Nueva Sangre en ese tiempo que entré, porque entraron Lucho, Andreina. Te recuerdo que corrías por el estudio, por claro. La piscina, por todos lados y entendía qué pasaba. Incluso ahí está, mira. Ajá, creo ajá. Yo que en ese momento... Ahí están los... En ese momento me dicen, entra y haz lo que tú quieras. Bueno, vi esa escalera en B que está ahí, justo la que ves ahí. La vi y pasé. Y la pasaste, que es importantísimo, porque algunas, como tu novia, nunca la pudo pasar. ni siquiera después de 2 años, creo. Mira, como mi novia, como muchos ahí que no la podían pasar en es verdad, rato. Emma Guerrero. Ya, ahí está el nombre. Y bueno, y eso fue todo, o sea, y me convertí en lo que soy esforzándome. Ok, sí, pero ese es el segundo casting. Pero tú habías ido a otro programa a hacer un casting antes. Sí. A donde estoy ahora actualmente, ah. A BLN. ¿Qué pasó ahí? Sí, mira, ¿tampoco cumpliste las expectativas? Tampoco, me acuerdo tanto que había competido con Ricardo Blanco. Ajá. Y yo gané todos, de todos los que estaban ahí gané. Y fue el momento que me dijeron, ¿sabes qué? Por ahora no. Así, pero yo dije, bueno, está bien, obvio, me sentí... Claro, pero yo me explico, a ver, si es un programa de competencia, ganas la competencia, ¿por qué sientes que no te elegían? Creo que faltaba algo de mí que yo no explotaba, creo ajá. Yo. Y creo que eso lo pude explotar en combate. ¿Cómo llegas tú a la televisión? ¿Dónde está esa semillita? ¿Te llamaba la atención? ¿Cómo llega Josh D a la televisión? Bueno, yo la verdad nunca tuve esa sed o esas ganas de darme a conocer o entrar al mundo de la televisión. Lo mío fue, y lo he dicho siempre así, fue por una necesidad. Uh-huh. Justo estaba pasando por un momento en mi vida donde tenía que
que forjar más mi carácter porque la situación me lo obligaba. Y dentro de eso se dio la oportunidad de lo que yo era, lo que tenía, que era una deportista innata, poderlo lanzar acá al tema del reality y todo, y que no era nada mal el premio que daban al campeón. Hago el casting, paso filtro. ¿Hiciste un casting masivo? Hice un casting masivo. O sea, yo sí soy fiel testigo de ese porcentaje que uno va a prueba ¿Cómo suerte. Fue? ¿Cómo está? ¿Fue el casting? ¿Cuánto tiempo estuviste en esa fila? ¿Qué temporada era? Mira, era la séptima temporada. Wow. Habían bastante gente en la fila. Había de todos. Me acuerdo tanto que había una amiga que era su sueño, así. Y yo no es que siempre soñaba con la televisión o conocer los fulanos que estaban dentro de la pantalla, sino era, vamos a probar suerte. Y era como que, señor, mira, estoy haciendo esto, si es tu voluntad, bien, si no, yo no me voy a amargar. Y cuando quedé, sentí hasta un poco como arrebatarle el sueño a alguien que realmente lo había anhelado. Claro, porque en verdad, o sea, como tú le decías, no es que había soñado con hacer televisión. Correcto. Pero como muchos jóvenes lo ven, dicen, bueno, es una manera fácil de hacer por ahí algo de dinero haciendo lo que les gusta. Porque imagínate, te haces famosa, haces deporte, tú qué querías hacer. Es irónico que yo, o sea, era ignorante total en el tema porque yo no sabía ni cuánto sueldo, ni cómo, ni qué era un trabajo, ni nada. O sea, yo iba pensando como que si era una competencia y que simplemente iba a ganar el premio. Uh-huh. O sea, así ¿cuánto era mi el mentalidad. Premio en ese momento? $6,000. $6,000. Y me encanta porque en Calle 7 sí lo pagan. Sí, y aparte de eso sí cumplen los pagos y todo. Todo, o sea, sí, muy todo, bueno, muy todo. Bueno. Sí, entonces, bueno, así empieza Josdy. Sin saber nada, como dicen, sin saber ni leer ni escribir, entra a un reality donde su principal y única motivación en aquel momento era ganar esa copa. ¿Cómo llegas tú al casting, ¿no? ¿Cómo llegas tú a combate? Bueno, eso es algo loquísimo porque yo siempre he modelado, ¿no? Desde que cumplí los 18 años, entonces yo modelaba en un canal y una chica me dice, oye, deberías estar en la tele, ya le, mi novio va a entrar. El tiburón creo que era, va a entrar ahora, no sé qué, y le voy a pasar tu número. ¿Cuál era la chica? Cintia Naveda. Ah, Cintia, o sea, ya lo tenía agarrado al tiburón. ¿Qué tal es una Ned Manaba, pues? La Ned Manaba lo agarró al tiburón. Me dice, debes estar en la tele y que le voy a pasar mi número a tu número a no sé quién. Y yo, bueno, pero así quedaba en palabras. Hasta que un día yo estaba en mis clases de aeroclub y me llega un mensaje de Pili Navarrete y me dice como que, oye, ven al casting, que no sé qué, y yo como que nada que ver, ¿no? Y le digo a mi mamá, tienes que ir, que no sé qué. Y yo, qué pereza, era un día viernes que tenía que ir al casting. Entonces yo, mi mamá me levanta, ya, que ándate, que no sé qué. Mi mamá en ese tiempo me maquillaba, fui y todo. Yo hacía CrossFit y yo dije, esto es una tontería, o sea, esto es de niños. Cuando yo fui, no podía nada. O sea, yo me subí al cabo, me caía y me subía y empecé a sangrar y todo. Y yo me mataba de risa. Y yo nunca lo tomé como que quiero estar aquí. O sea, voy a ser muy sincera, nunca. Ni siquiera había visto el programa. O sea, cuando yo fui al casting dije, voy a ver qué es esto. No sabía ni qué era. Total, me fue súper mal. Habían dos chicos que les fue súper bien. Una chica que lloraba, como que quería estar ahí. ¿Las recuerdas tal vez? ¿Llegaron a televisión o no? No, nunca la he visto en la tele. Solo sé que era una chica. Era una chica y quedó como una chica. Chica, si me estás viendo. No, chica, si nos estás viendo, podemos hacerte el programa. Bueno, y la man quería estar en combate. Entonces yo fui a divertirme. Total, me dice, no me acuerdo quién me dijo, tienes que ir abajo a dejar tus datos. ¿Ya dejaste? No. Y la chica, yo también, yo no he dejado mis datos. Y dice, ya, baja tú también. Me meten a la oficina y me dicen, ya, tú estás seleccionada, que sí, que ven el día lunes a tal hora, a las 5. Digo, muchísimas gracias, pero yo no voy a poder porque tengo mis clases en la noche. Ah, bueno, gracias, chao. Estás en el aeroclub. ¿Qué estabas aeroclub, estudiando? Ahí? Aviación. Aviación. Bueno, total, yo me fui y me llaman, regrésate. Y yo, ¿qué pasó? Me dicen, ya, que tú estés aquí a las 8 de la noche, lista para el programa y ya está. Y yo iba chéverísimo, entonces todos los días salía de clases, yo iba pintadísima de las clases. Y llegaba, me cambiaba y me metía al programa. Y yo no sabía nada de la televisión, nada del programa, nada de nada. Y yo era así. O sea, de un viernes a ser Jocelyn Acosta, el día lunes era Prince.
Y no sabía qué te, nada. ¿Qué te decían tus amigos cuando, cuando entraste? O sea, el aeroclub dicen, bueno, y esto aquí, pero bueno, habías hecho modelo, o sea que... Claro, yo siempre he estado como que unido un poco con el tema de la televisión, pero porque modelaba, pero no porque... Pero nunca te llamó la atención, o sea, no te había llamado la atención tanto, así como así, siempre me decían que lo haga, pero yo no siento que... No, nunca me llamó la atención realmente, o sea, yo soy muy espontánea, muy lo que me salga, sea bien o mal, entonces yo siento que para la televisión tú tienes que medir tus palabras y todo, entonces... Bueno, no sé, el punto es que fui, nadie me dio instrucciones, yo solo fui a hacer el paquete, a hacer el ridículo, no sé qué fue, pero el punto es que me escogieron. Y bueno, desde ahí hasta el día de hoy mi vida ha cambiado totalmente. Sí, ¿cómo llega Yemar Vera al casting? ¿Con un padrino, sin un padrino? Algunos han tenido padrinos y otros han tenido que hacer la fila. No, la verdad, mira, te voy a contar que yo era parte del Club de la Mañana antes de entrar a lo que era realities. Yeah. Hubo un pequeño reality dentro del Club de la Mañana que se llamaba Pelotones, así es. Entonces ya conocía a la gente del RTS, en ese tiempo el boom era Combate. Claro. Y mi idea era entrar a Combate. En ese tiempo Mary Joan, que era la productora, ajá, un día me ve y me dice, quiero que entres a Combate. Y luego, sí, me interesa, pero yo soy de las personas que no me gusta estar perreando, claro, no me gusta estar ahí lamboneando para que me den un puesto. O sea, si tú me das algo es porque crees que me lo merezco, si no, no me lo des. Obvio. Entonces yo digo, sí, yo me gustaría, sí estoy interesado, chévere, ahí quedó. O sea, yo no la fui a buscar más, yo no fui a buscarla a su oficina, ni nada de eso. Entonces simplemente quedó en eso. Un día me ve y me dice, tú no quieres entrar al Combate, ¿verdad? Le digo, sí, claro que sí. Me dice, pero te dije para que entres y no te veo moviéndote. Le digo, pero es que no me dices qué tengo que hacer, a dónde me tengo que orientar y todo. Le digo, me dice, ¿sabes qué? Por mí ya estás adentro, mijo. Vente el día lunes. Me fue el día lunes. Bueno, en ese tiempo me estuve esperando desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Nunca me pude entrevistar con Gastón Carrera, que venía de Costa Rica. Ajá. Y me dijeron, vente mañana. Y yo no volví. ¿Pero no volviste por malcriado? ¿No volviste por que dijiste, no, porque tuve que mover muchas fichas ese día. Me salí del trabajo, a mis alumnos le dije que no había clase ese día, uh-huh, no tenía carro, mi cuñado me prestó el carro, lo dejé a pie a mi cuñado, lo mandé en taxi, o sea, fue todo un revolú. Yo no tenía movilización. Claro, y esperaste 3 horas por gusto. Exactamente, o sea, esperé 3 horas y no podía volver a hacer ese chiste otra vez porque exponía mi trabajo. Hubo un malentendido con la gente del club porque hace un año que ya no me llamaban para nada. Y me dicen, sí, bienvenido a Ecuador, me escribe alguien de la producción. Me dice, queremos invitarte al programa, no sé si estás de acuerdo. Entonces le digo, sí, claro, ustedes son mi familia, yo le digo. Me dice, pero nos dijeron por ahí que tú ya no te prestas para esto porque ya eres un ingeniero, ya estás en otro ámbito. Le digo, para nada, le digo. ¿Quién te dijo eso? Ese chisme llegó. Bueno, por eso te dejamos de llamar, entonces queremos que venga. Fui al programa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le digo, ahora sí tengo tiempo disponible al 100% para entrar a Combate. En ese tiempo justo se cambia de productora, ya no estaba Mary Joan. Estaba Pili Navarrete. Pili. Y me llevan, todos abogan por mí, me llevan. Pero en ese tiempo hubo el primer casting en vivo, porque ya tenían a las personas escogidas y la estaban eliminando por competencia día tras día. Dentro del programa estaban haciendo un pequeño sketch. Estaban un poco midiendo un poco, sí, a la gente. A la gente para ir seleccionándola. Entonces me dice, uy, me lo traen muy tarde porque saben que ya tengo a la gente escogida, antes tengo que votar 10 de los 20 que tengo. En eso sale la oportunidad de Belén, sale el casting masivo. Entonces yo logro entrar al casting en la segunda temporada. Créeme que fue a sudor propio porque fuéramos 5 personas que entramos desde las 8 de la mañana que estuvimos haciendo casting hasta las 5 de la tarde. O sea que tú estuviste ahí en ese casting, sí, en sí, que sí, los ponen, sí, delante, sí, de la cámara, sí, y la, sí, voz, sí, se escucha, sí. ¡Ay, la sé! Así es, así es. Ese, o sea, famoso. Yo hago un casting, me dicen, bueno, si pasas este casting, vienes el 29, donde vamos a hacer las pruebas físicas. Créeme que yo me fui súper contento, porque dije, para mí el deporte, las pruebas físicas van conmigo. Dije, yo ya me sentí adentro. Cuando llego el 29 a hacer el casting, no te miento, habían 55 hombres, pero así como que la crema innata, claro, modelitos, chicos de otros realities, habían como que personas conocidas ya. Y así mismo las mujeres. Entonces yo digo, wow, me estrellé. La verdad que me estrellé. Cuando llegamos nosotros a las fotos y todos los escogidos, pasamos todo el proceso, bueno, ustedes han sido escogidos, chévere. Nos encontramos con personas como que ya palanqueadas. Claro. Oye, esa no estuvo en el caso. Y en esa época mismo fue un lanzamiento de shampoo y me encuentro con el Cuy. El Cuy me mira y me dice, oye, flaca, ¿tú no quieres hacer un casting para Combate? Y yo, si soy flaca, era más delgada todavía. Y le digo, yo, ¿seguro? Me dice, claro que sí, mira, es un casting cerrado. Tú di que vas de mi parte. No, ¡qué reo! No sabía, funcionó, que tenía ese poder. Yo, funcionó, nunca hice...
Yo, mi gente no llegaba ni a la garita, ni a mis invitados lo dejaban entrar. Oye, funcionó. Yo llego, habían como 100 personas, entre esas personas estaba Andreina Bravo. Entonces llego al casting, yo no sabía nada de producción, estaba Rocío Dún, estaba, ¿qué más estaba? O sea, y tú llegaste, había 100 personas y dices, yo vengo de parte de Mauricio Altamirano, pase. Era un casting cerrado, todas las personas que estaban ahí eran recomendadas. O sea, las 100 personas eran recomendadas. Más o menos así, habían como 200, porque estaban buscando la sangre nueva de combate. Ok. Era esa época que algunas personas de combate se habían portado mal y estaban buscando ya, para que vean que era cierto, que iban a sacar. Entonces yo estaba ahí, me presenté y me dice, ¿tú qué haces? Yo nunca le había hecho ejercicio y yo dije, hago CrossFit. Y Rocío me dice, lo que tú haces de CrossFit, yo hago de dieta. No, bueno, es buena, fue sincera, fue realista, se va a haber dado cuenta. Y me quedé así, ¿qué? Así, entonces luego me entrevistan, ¿y por qué tienes que estar en combate? Yo, porque soy bacán. No sé, así nada más fue, me cogieron. Sí, me llamaron a decirme, estás dentro del equipo naranja, bla, bla. Yo no lo podía creer porque yo en la parte física no me fue tan bien. Me imagino. Yo creo que ahora, analizando todo, creo que me cogieron de pato. Fue como porque esta es la que va a perder siempre. No sé, hasta vamos a atacar. Claro, siempre hay de todo tipo. Hay un amigo mío que se llama Leonardo Marmolejo. Y Leonardo me dice que había un casting para animar un programa. Y le digo, chévere, entonces vamos a RTS, hacemos el casting. En Quito. En Quito. Hicimos el casting, según lo que sé, el casting era una prueba, porque RTS no lo consume la sierra, solo la costa. Entonces hicieron como una prueba para ver si encontraban a alguien, no encuentran a nadie. Me hacen el casting, recuerdo que la productora en ese tiempo entra con un CD, así, esa historia me la contaron, gritando que encontró al tipo perfecto, que este man estaba loco, que este tipo había hecho un montón de cosas artísticas de X y Z. Y paso el casting, nos llaman a 10 personas que en esa habitación tú estabas. O sea, ya te traen a Guayaquil. Ya me traen a Guayaquil, ajá. ¿Te traen en buseta o en avión? Quiero saber. Sí sabes de esa historia también. No, quiero saber, claro, ¿cómo llegaba? Cuando Glenda, la Grinch, si hay un Grinch de los realities, hay una Grinch de producción. Se llama Glenda. un beso entonces, para Glenda. Glenda me dice, bueno, acabas de pasar el precasting, entonces te esperamos en Guayaquil. Y le digo, ya mañana a las 8 de la mañana. Le digo, ¿y cómo voy? Me dice, no sé, te esperamos. No, gracias. Y colgué. En una media hora me llama y me dice, ¿tienes un vuelo? Le digo, ok. Trajeron un vuelo acá para Guayaquil. Bueno, eso. Entonces, bueno, fuimos al precasting, creo que tú estabas en los 22 seleccionados. Y en ellos estaba Leonardo, mi amigo que me mandó al casting. Ah, ok. Ahí nos cogen a 10, creo que tú estabas dentro de los 10. Nos cogen a los 10 y a él no lo cogieron. Y yo sé que hasta el día de hoy no sé. De hecho, en ese precasting había muchos que no llegaron a la televisión, pero me acuerdo que decían, a mí ya me van a escoger, porque es que... Claro, es que nosotros no sabíamos lo que era, porque Combate no era un programa que buscaba personas altas, atractivas. Sí las buscaba, pero con contenido. Uh-huh. Eso es lo que nosotros no sabíamos. Entonces, nunca supimos en verdad que buscaba, y había muchos modelos. Yo me iba ahí, hay una historia que cuando nosotros nos dicen, bueno, es un programa de competencia donde hay dos colores y ya. Entonces yo me quedé pensando y yo había tratado de formar una imagen en Quito que era tratar de formar una imagen respetable en cuanto al baile, en cuanto a la actuación, en cuanto al canto. Y entrar a un programa que dije que es como la Feria de la Alegría. No. Claro, que no sabíamos cómo era. No le veía ni pies ni cabeza. Que tal vez iba a ser como Fear Factor, ¿te acuerdas? No, explicaban bien. Y recuerdo que estábamos en la cafetería con Pamela y yo le digo, Pamela, vámonos de aquí. Le digo, esto no es para nosotros. No. Y Pamela me dice, ¿tú crees? Y no nos conocíamos. Y le digo, vámonos de aquí. Esto no le veo. No le veo futuro. Porque hay muchos proyectos ahora en televisión, en internet, en los cuales yo analizo quién trabaja, quién va a hacer el proyecto para ver si es que hay un futuro. Porque no puedes lanzarte a cualquier cosa. Sí, obvio. Pasaba lo mismo en esa época. Y Pamela me dice, quedémonos un rato. Si vemos que esto está sin pies, ni cabeza, ni futuro, nos vamos. Y ese rato duró 8 años. Sus historias de amor. O sea, no creo que sea una mala persona. Yo siempre lo he dicho y lo he discutido con muchas personas. No sé si es que yo te siento que todavía hablas tan bien de él que en verdad no tuvo que haber sido, no pudo haber sido una mala persona. Y eso es algo que mucha gente lo sataniza por toda esta situación, pero tú no lo estás satanizando. Mira, entonces no entiendo por qué la gente lo sataniza. Es que fue un mal hombre. Ajá, conmigo. Correcto. Me humilló muchísimo, pero yo creo que yo a él pensaba que iba a ser un buen padre. Siempre lo pensé. Y siempre estuve con su inmadurez, aún sí, sabiendo lo inmaduro. No importaba lo que la gente diga que sí, que ¿qué te hizo pensar que iba a ser un buen padre? ¿Qué? Era muy cariñoso con su sobrino. Un año es un año, ese es mi hijo. Quiero disfrutarlo. No, un hijo es un hijo. Más allá que tenga un año, 2 años o 3, un hijo es un hijo. Sí, pero es como que el año que para mí fue muy difícil. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente le puse Tufi, por favor, llámame cuando puedas para hablar de Viti. ¿Se llamó?
¿Y aún así insistirías para que vaya al cumpleaños? No. Creo que amor no se puede rogar. Y sientes que, yo siento que tú has seguido rogando por el amor, no para ti. No para mí. Sino para tu hijo. Sí, porque yo pienso que mi hijo va a crecer y va a decir, mi padre nunca me quiso. Mi padre prefirió una mujer que a mí. Bueno, puede preferir, o sea, puede estar con una mujer. Mil mujeres, no importa, pero puede primero es tu hijo. ¿Cuándo fue el momento en el que tú decidiste no ponerle el apellido? Cuando mi hijo nació, él lo vio una vez. Fue súper incómodo la vez que lo vio cuando recién nació. Fue el segundo día que nació. O sea, perdón, él nació y el día siguiente lo vio, si no me equivoco. Y yo sentí en su mirada mucho odio, mucho desprecio, como... Fue súper incómoda la visita que tuvo él en mi casa con su mamá. La mamá me parece una persona increíble, una persona... ¿Sientes que ella sí le dio ese amor tal vez al niño? Sí. Siento que ella veía a mi hijo y le brillaba en los ojos. Siento eso. La ¿No te última... ha vuelto a llamar tal vez ella? No. La última visita que tuvo mi hijo del padre, sentí que le enseñé, lo traté a él como un príncipe, algo que él no se merecía, pero igual yo dije, es el papá de mi hijo. Le brindé almuerzo, le enseñé cómo cambiar un pañal, le enseñé cómo hacer una teta, pero nunca más volvió. Porque dije que él me intentó besar. Y a veces me pregunto, digo, tal vez sea que yo cometí ese error, no tuve que haberlo dicho, no quería que la gente se entere. Tal vez lo cometí por inmadurez. ¿Por qué lo dijiste? Por rabia. ¿Por rabia de qué? Si había recién sucedido eso. ¿Qué pasó ese día que tú quisiste confesar eso, decir que te trató de No me acuerdo qué problema fue el que tuvimos, porque hemos tenido muchísimos problemas, ¿no? Te juro que no lo recuerdo, pero... Era ese... Ahora ya no siento. Siento como que siento paz, siento que he pasado muchos momentos con mi hijo increíbles que él se ha perdido. Siento que... Siempre espero una llamada de él diciéndome, ¿sabes qué, Fiorella? Quiero ver a mi hijo. Quiero disfrutar con mi hijo. No sé. Llévalo a un centro comercial, quédate en una esquina, pero quiero verlo. Nunca hubo esa llamada. Mucha gente dice, ah, es como que ella se fue porque creo que se fue con un chico en Guatemala, dice, ¿qué? Pero a veces también nosotros tenemos que hacer la mea culpa, ¿no? O sea, yo solo puedo decir que ella y yo sabemos todas las cosas que vivimos y lo que pasó. Y correcto. Que, y si pudiera admitir es que yo a ella le hice... mucho año y sé que llegó un momento en que ella dijo simplemente, o sea, basta y tengo que estar bien y ser feliz y estar tranquila. Y yo lo entiendo. Pero... O sea, ¿sientes que llegó un límite en el que ella dijo, ya no puedo más? Es como que sentí que, o sea, ahora lo veo porque en ese momento no lo veía. Uh-huh, obvio. Pero yo estaba haciendo una carga para ella. Uh-huh. En muchos sentidos. Pero no toda mujer... se pone y aguanta esa carga, porque exacto, esa carga la aguantó pero por mucho la aguantó, tiempo. La aguantó, y la aguantó por mucho la tiempo. Y eso es algo que yo siento. Y lo que, valoro, o sea, y, o sea lo, pero en ese momento no lo claro, valoraba. Está bien, por eso dijimos, de esa etapa. O sea, hoy, luego de todo este tiempo en el que ya se alejaron, ya cada uno, tú estuviste en otra relación, ella estuvo en otra relación, ¿qué sientes por ella? O sea, cuando la, no sé si la has vuelto a ver o no, pero cuando, no sé, sale en tu feed de Instagram, si es que la llegas a seguir o algo, ¿qué, cómo la ves a ella? ¿Cómo la sientas a ella? ¿Qué sientes por ella? A mí se me revuelve todo, la verdad. ¿Hay algo que no le dijiste? No, hay algo que me hubiera gustado decirle cuando volví a verla. ¿Qué no le dijiste? Que he hecho un cambio grande en mi vida por mí, por mi familia, que se pudo haber dado cuenta de muchas cosas, pero estoy seguro que ella siempre lo quiso. Entonces también está feliz de verme bien, verme con mi familia y conmigo mismo y que todo esté, ella sabe que volvió ese Mario bien. Uh-huh. Pues no el que se desequilibró, el que estaba mal, el que se bajoneó, porque llegó un momento en que yo recuerdo, es como decir, le inspiraba también, como hombre, y sí. Ella a mí también, bueno, muchas veces me inspiró. Bueno, yo creo que eso es muy válido, ¿no? La persona con la que uno está es alguien que uno tiene que... Es que alguien te tiene que sumar. Sí. Pero yo desde el momento dejé sumarle
le estaba restando. Claro, y tal vez ella era la única persona que trataba de sumar, pero tú no te dejabas. ¿Piensas que algún día volverán a ser amigos, tal vez? O sea, cuando nos hemos visto, nos hablamos, todo bien. Pero, como te digo, o sea, si a mí me pones a decir, o sea, yo hubiera querido que sea el amor de mi vida. Lo dijiste una vez en un programa en el que yo estaba. Y lo podría decir. Pero ya está hecho. Y sé que la decisión de ella es no. Para ti, esa relación fue una estrategia, porque yo te voy a ser sincero. Yo voy a ser muy sincero a la cámara. La mamá está que me ve y rechina los dientes. Sí, bueno. Yo voy a ser muy sincero. Fuera de la cámara, nunca los vi darse un beso, nunca los vi agarrarse la mano, nunca vi nada. ¿Cuánto tiempo duraron? Mira, yo voy a dejar... Hasta que el reality los... Yo voy a dejar toda la ilusión del público. Ok, toda la ilusión. O sea, en verdad hay cosas que se viven en un reality, porque tú lloraste y lloraste, pero justamente yo lo decía, o sea, la facilidad que tiene Natalie para llorar. A veces había historias muy de locos, decía, no puede ser que este chico sea tan malo con ella, que la haga sufrir tanto, que la haga llorar tanto. Te voy a preguntar, ¿alguna vez te dolió algo de verdad de lo que te hizo Roger? Bueno, está de más decir que, como ya te digo, uno siempre estando en un reality utiliza muchas estrategias. ¿Tu estrategia fue fingir una relación? No te voy a decir ni sí ni no, solo te voy a decir que queda la ilusión del público, porque eso es lo importante, lo que el público se ha llevado y lo que quedó en la retina. Claro, ¿crees que esa estrategia tal vez fue la que te ayudó a tu permanencia en un aspecto? Porque, por otra parte, yo creo que Natalie Carvajal se hizo sola, ¿no? Y tiene su nombre como Natalie Carvajal y eso ya fue una cuestión del reality. Pero obviamente las estrategias funcionan y no solamente lo digo por ti, porque nosotros sabemos muchas personas que también han tenido amores que son pura ilusión. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que tú sabes manejar muy bien esos temas y por eso es que me estás preguntando así. Pero así como yo creo que el público siempre merece un respeto y merece... como ya te digo, merece la verdad, pero a veces el público quiere mantener ese sueño. Entonces yo dejo a la retina lo que dieron el público y la ilusión, porque la verdad es que primero que no me interesa hablar ya de ese tema, porque bueno, sí me ayudó, y como tú me preguntaste si fue parte de, quizás fue un plus que me dio para mantenerme viva. De hecho, Alexis Rojas lo pregunta ahora, me dice, ¿verdad? ¿Mentira? ¿Qué? Y es público. Sí, o sea, muchas personas se preguntan eso, pero como te digo... O sea, más que nada porque es gracioso, ¿no? En la vida real uno no aguanta tanta desgracia. Yo creo que nadie aguantaría tanta desgracia, ni aquí los que están tras de cámara. Entonces siempre decíamos, pero era una historia que todo el mundo se enganchó, o sea, era wow. Eran 40 minutos. Eran 45 minutos, nos íbamos a la pausa, volvíamos y le dábamos, ¿no? Le dábamos al drama, volverá, no volverá. ¿Alguna vez cayó una lágrima de verdad? Te lo juro que sí. ¿Por Roger Guillén? No. ¿Cayó o no cayó? Por Roger Guillén, una lágrima de verdad. Con eso termino, no. Y hablando de Fabiana, ya que tú la mencionaste, es una historia que ha ido, ha venido, ha estado, no ha estado, mucho se ha rumorado. Y yo quiero recordar un poco más esta gran, tormentosa historia. Tormentosa. Ah, no, tengo la graficación. Ahí tengo la graficación. Bien. Ahí la tenemos. Bueno, ahí está. Oye, ahí está. Mira, Fabiana. ¿Cómo empieza toda esta relación con Fabiana? Cuéntamelo. ¿Cómo empiezo? Desde que la vi, primera vez. No, viste la primera vez. Fue amor a primera vista. Amor a primera vista. Me encantó porque ella sabe que... ¿Qué es lo que más te gusta de Fabiana? ¿Cómo es? ¿Cómo es, pues? Su humildad, su corazón. No bajes la voz porque no se escucha el micrófono. Es que me da nostalgia. Ah, ¿pero por qué nostalgia? Si no te hace falta. La nostalgia es cuando algo carecemos de algo. No cambies, Eduardo, no cambies. Sí, es que me gusta porque el Percho siempre le gusta usar un léxico hermoso que no sabe emplearlo. Entonces no usa las palabras adecuadas. A ver, ya que te volviste nostálgico, melancólico, taciturno, no sé cómo lo quieras explicar tú. ¿Cómo es Fabiana? Mira, Fabiana es una chica... ¿Cómo es Fabiana para ti? Sí, para mí es la mejor mujer que he conocido. La mujer.
La mejor. La madre de tus hijos. Puede que sea así. Puede que sea. Entonces, tú no estás tan seguro. No sabe lo que puede pasar, pero ahora, hoy en día... Bueno, sí. Y si están así, entonces, ¿de quién eran culpa las peleas? ¿Tuyas o de ella? Ambos, pero más ella. ¿Ella tiene la clave de tu celular? Ah, claro. ¿Ahora? No, ahora no. Ah, ok. ¿Por eso ahora ya no pelean? No, mira, creo que más que todo es la confianza. Creo que los problemas eran también de parte de reality también, que en los que estábamos. Tú sabes que yo... La gente habla mal. Ah, sí, la gente hablaba mal y muy aparte de mi carácter. Tú sabes que yo tenía un carácter, yo era capitán de un equipo y ella era, la tenía que dirigir, la tenía que decir qué hace. Y cuando algo salía mal, yo me enojaba, era normal. Pero más que todo, esas eran las peleas. Tal, todos los días. Incluso tú lo vivías y decías, bueno, Frecho, creo que tienes que controlar tu carácter, todo. Y yo no podía, yo era así ya. Yo soy así, bravo, competitivo, y eso nadie me va a hacer cambiar. Hasta el día de hoy soy así. Porque tú siempre estabas con ese corazoncito ahí. Es que era una locura. El lunes se amaban. El martes se odiaban. El miércoles se decían las cosas en la cara. El jueves empezaban a hacer las paces y el viernes volvían a empezar. Entonces, ¿por quién fue esta historia? O sea, esa amistad es como la que dicen los colombianos. Amigo el ratón del queso. Y terminó ahí. No, mira, yo puedo decir que... fue una amistad neta porque era de las personas que yo llegaba a llorar y él me consolaba, me decía, todo va a estar bien, tranquila, va a pasar. Y no era alguien que yo sí he tenido ese tipo de personas que muchas veces ven ese lado susceptible y quieren aprovecharse de ti o sacar su tajada por ahí. Ajá. Entonces, no. Fue una amistad neta que de pronto eso fue que en ese momento me hizo ver de pronto un poco más allá, porque ya conocía todo de mí, sabía quién era yo, sabía la persona. Sí, es una persona bastante atractiva, o sea, no hay que decir, no, ay, qué feo, me afecta la vista, o sea, una persona atractiva, qué decir lo que es. Sin embargo, ya con el pasar del tiempo y todas las cosas, no trascendió más. ¿Por ti hubiera trascendido, tal vez? Si hubieras tenido la oportunidad, o tal vez estabas como esperando ese paso del hijo, porque siempre, yo que estuve ahí, siempre se veía ese tira y jale, como que sí, que nosotros no sabíamos si estaban, si no estaban, será que lo quieren ocultar. César, yo creo que eso pasó, que la gente esperaba tanto, que generó tanta expectativa, especulación y demás, que cuando uno le decía, no, es que realmente no pasó nada, la gente dice, ay, no, o sea, no. Porque la gente empezó ya a generar una historia sin ni siquiera ser contada. O sea, es una historia que nunca llegó a ser contada. ¿Pero se siguen hablando? No, hemos perdido el contacto. Te cuento, sí, ambos hemos perdido el contacto. Bueno, pero es que él también, imagínense qué coincidencia, el de la competencia a los mister. A pesar de que no se hablan, él te escribió el día de tu cumpleaños, puso esta foto. Mira esa foto, el Esfera Dance. El Esfera Dance para mí fue la conexión máxima de ustedes. ¿Ganaron el Esfera Dance, si mal no lo recuerdo? No, ¿no lo ganaron? Ganó Lucho y Liz. Ah, ganó Lucho, es verdad. Quiero leer este mensaje, porque a pesar de que no se hablan, es como que fue un lindo mensaje. No sé si lo recuerdas, pero te lo voy a leer. Te debo un mundo, mujer, pero sé que eres perfectamente capaz de conseguirlo siempre. Feliz cumpleaños. Mira, te debo un mundo, pero sé que eres... Es como... No sé, es como casi que como canción de Alejandro Sanz. Te lo agradezco, pero no. Claro, es como que te agradezco el mundo, pero sé que a pesar de todo, me hubiera gustado vivir ese mundo, pero sé que lo puedes lograr sin entonces mí. Entonces ya responde sus preguntas. No, nunca hubo más allá que una amistad, linda amistad. ¿Qué sentiste cuando viste ese mensaje y esa foto? Porque no, las fotos nos llevan a los momentos. A mí sí, las fotografías sí siempre me trasladan. Sí, bueno, sí me trasladó a la época de la Esfera Dance, de la televisión y todo. Pese a perder el contacto, ¿sabes qué? Fue especial porque no me lo esperaba. Ajá. No he tenido la tiene contacto, guardada. No he tenido un contacto con él, no nos hemos escrito, no nos hemos visto. O sea, no es algo que yo digo, ay, yo sé que me lo esperaba de Cristina, de otro amigo, fulano, porque con él no. Entonces, ver su mensaje sí me llenó, fue bastante agradable. Ahora que también tengo una relación, entonces pienso también en función de que cosas externas o
cosas que viva yo acá no afecten también okay, mi relación. Ok, estás de novia. Sí. Ok, estás de novia con alguien de no televisión, sí. Sino alguien normal. ¿Qué fue lo bueno, por ejemplo? ¿Qué recuerdas tú de lo literal, bueno? Lo único bueno que yo saqué de ahí es que yo solo entré para conocerlo, nos enamoramos y salí. O sea, es que literal fue eso lo que pasó. Porque yo no es que era la mejor competidora, yo no es que era que la más querida, o sea, yo me puedo llevar la gente que hasta el día de hoy me quiere muchísimo, que me quiere muchísimo y... La gente te sigue reconociendo por las calles después de ya algún tiempo, o sea, ¿no? Cuando... Bueno, con el otro look, porque ahora estás con este look. Sí, hay unas que otras que sí, pero por ejemplo, siempre que estoy con Pepe es como que yo soy la Prince o la novia de Pepe, o sea, yo no soy Jocelyn. Entonces, sí, cuando estoy con él sí me reconocen y todo, pero... Lo único que saqué de ahí, una experiencia maravillosa, madurar, mi vida cambió radicalmente para bien. Es algo que lo llevo en mi corazón y con mucho cariño y ya les digo, o sea, es como que entré, mi misión en la vida fue entrar. Fue el destino, entrar. Tal vez, ¿crees que fue tal vez el destino que te Dios, puso ahí? Me lo entré para conocerlo y salí con eso, esa misión. Él se fue y... Pero entremos por eso, él no está. No está aquí. ¿Tú no, cada cuánto tiempo lo ves? ¿Cómo lo ves? Eso quiero saber. Eso, pero es por sapo. Eso soy yo de sapo. No. Si no puedes decirlo, no lo digas. Pero no lo he visto, no lo veo. Nadie sabe, así como ustedes, nadie sabe. Sí. Entonces, es algo, una situación difícil. Él se fue así de la noche a la mañana. Correcto. Entonces, no sé qué decir. O sea, no está. Y no siguen de novios. O sea, podría decirse que sí, pero ¿cómo te explico que...? A distancia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo? Te pregunto, cambio la pregunta, pero entonces, ¿tus sentimientos por Pepe? O sea... ¿Cómo continúan? Yo lo amo muchísimo, hasta el día que me muera lo voy a amar muchísimo. Yo no sé qué vaya a pasar más adelante, pero... O sea, ¿quién no amaría a ese ser? Es un ser maravilloso. No es porque yo haya estado con él ni nada, sino que en serio es un hombre que vale la pena y que... ¿Cómo no amarlo? ¿Me entiendes? ¿Lo esperarías? Porque digo, tú eres súper joven. No tienes ni 20 y pico de años. Entonces pregunto yo, o sea, yo, mira, la vida a veces sincera, hay que continuar, yo, ¿no? Y hay que ser justo también con uno mismo. Y cuando uno ama, tiene que también saber soltar. Claro, exactamente. Y no, yo lo amo muchísimo y obviamente lo he estado esperando y todo, pero yo he pasado muy aparte de todo lo que ustedes han visto. Ya no estoy en televisión, pero en mi vida ha cambiado más radical de lo que ustedes han visto. Y cada paso que doy es un cambio y ahora ya no soy la de antes, como que quiero hacer las cosas bien o quiero ser la buena hija o la buena novia, la buena nada. Literal, cada paso que doy es como que mañana me puede pasar algo y suena muy trillado, pero tengo que vivir la vida y es hoy. Y entonces, ser feliz, vivir el hoy. Vivir lo que está planeado, estudiar todo, pero disfrutando. Entonces yo estoy enfocada en mí, en eso y que sea lo que Dios quiera. Yo estoy aquí, mi amor está ahí. Pero yo no puedo hacer nada, nada más. ¿Tu corazón está abierto, cerrado? Abierto, cerrado. No pregunto. Ay, a ver, es una niña súper linda. No sé ni cómo está, creo que... O sea, si te sorprende, te sorprende. Exacto, yo si como sorprende, cuando pasó con Pepe, yo no quería, no me lo esperaba y pasó. Y te digo, yo me enamoro o estoy con alguien cuando me mueve el piso. Y si me mueve el piso, ya estoy del otro lado. ¿Qué le dirías a Pepe en esa cámara siendo... ese lente, la mirada de Pepe Toy? Obviamente que se aferre mucho a Dios, que no pierda las esperanzas, que no hay día que la familia no hable de él, no esté luchando por esta situación, que yo sé que es algo muy injusto y todo el mundo lo sabe, pero lastimosamente así es la vida y sea donde sea que esté, que se dedique a ser feliz, a continuar su vida. Yo sé que suena horrible porque es una situación espantosa, pero que no se llene de malos sentimientos. Hay gente mala, también hay gente buena, que se aferre mucho a Dios y que todos creemos en ti, que creemos en tu inocencia y que te amamos y te vamos a estar esperando y sabemos que todo esto se va a acabar tarde o temprano, pero... que siempre vas a estar, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos, que te amamos con todo el corazón y que todos te extrañamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que ojalá todo esto se acabe pronto.
y que no pierda la esperanza. ¿Lo amas? Sí, y que lo amo muchísimo y él lo sabe, o sea, es que es algo que no se debe ni de decir porque él lo sabe, yo lo sé. No sé qué vaya a pasar en un futuro, pero sea lo que pase, sea lo que sea que pase, mi amor siempre va a estar ahí, o sea, intacto, o sea. ¿A quién, por ejemplo, tú sientes que ella o que tú les prohibían estar? No sé, me dices, por ejemplo, a mí no me gustaba que Dominic se acercara a tal persona y a Dominic no le gustaba que yo me acercara a tal. Siempre hay una que dice, mira, es más pegajosita. Por el lado de ella, yo creo que nunca le prohibí nada. Yeah. O sea, porque ella, como te digo, era centrada, ella no necesitaba. Claro, es que ella igual ella era siempre muy apartada, sí, muy apartada, ¿no? Y se hacía respetar así muchísimo. Así mismo, se hacía respetar muchísimo, no le gustaban las bromas, los paraba de raya, verdad. De raya, o sea. Por ese lado yo siempre estaba tranquilo porque ella como que muy centrada, alguien le hacía una broma y lo ubicaba en ese momento. Entonces, a mí me gustaba eso. O sea, yo no quería... Como y yo creo que a veces ella hasta se molestaba contigo porque tú sí. Le festejabas la broma que ella no festejaba. Recuerdo mucho eso. Mis compañeras se trepaban encima, o sea, me hacían una broma y como que, oye, ¿y? Guarda tu lugar. Entonces como que le digo, pero si están celebrando conmigo, ¿qué puedo hacer yo? O sea, obvio. Es parte de la televisión, no puedo ser un palo y simplemente quedarme parado. No, tengo que festejar, abrazarnos, cosas así. Y esas cosas que yo no compartía. Pero bueno, era una relación de pareja, había que ver la comunidad. ¿Te celó con alguien en particular? Sí, sí, algunas con algunas chicas. ¿Con cuáles, por ejemplo? ¿Denis García, tal vez? La verdad, déjame recordar, ¿con quién? Porque Denis siempre fue muy cariñosa, sí, y sí. Muy con no, pero con la mayoría. O sea, con muchas, así con cualquiera, Sara Tocano, a la que sea. Sí, 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 sí. No me podía, o sea, alguien no se me podía acercar a mí porque enseguida como que... ¿Qué pasó con Lucho? Esa historia como que vino, él estuvo también dentro de La Sangre Nueva cuando yo entré. Él también estaba dentro, ¿sabes? Pero él, ¿quién lo llevó? ¿El Cuy también? No sé, la verdad, cómo fue la historia de Lucho. Ok, ¿pero qué pasa con él? ¿Tiene una historia? ¿Todo fue real? ¿No fue real? ¿Qué sucedió ahí? No, ¿sabes qué? Yo creo que, además, yo no funcioné mucho porque como tiene un todo programa... sonríen todo el tiempo, o sea, era como que pasa risa. Y después que esté llorando. No sé, pero es que muchos son personas. Pero mira, lo que pasa es que el combate de todos los realities de Ecuador siempre fue el más real. Sí. Sí, pero obviamente que quizás habían show, pero dentro de los mismos jugadores que se formaban ahí para poder hablar en cámara, pero nunca fue parte de producción. Entonces, de mi parte, yo nunca pude armar eso porque me considero una chica muy real, completamente. O sea, yo no puedo fingir algo que no siento, no puedo fingir algo que no soy. Con Lucho pasó, tuve un romance y creo que me quedo con los buenos recuerdos y ya, nada más. ¿Hiciste la locura más grande que hace el hombre por amor? ¿Pedirle la mano en televisión nacional? Y ya está, te quedaste con la mano, la tienes guardada en una caja. ¿Qué pasó con eso? Sí, ¿vendió el anillo? ¿Qué pasó? ¿Te lo volvió? No tengo idea. No, nunca más volví a hablar, nunca más volví a preguntar. No vuelvo al pasado, el pasado queda ahí. Ajá. En esa época, lo único que te puedo decir es que yo estaba en esa transición de que lo real se mezcló conmigo. Tenía muchísimos problemas, tomé muchísimas malas decisiones para mí. No digo que... ¿Fue una mala decisión? Claro, para mí sí. Para ti. Fue pésima. Para ti. Y gracias a Dios, no pasó. No pasó, casarte. Ajá. Porque gracias, imagínate, Dios, casarte entre todas estas cosas. Llamadas que hicieron temblar a más de uno. ¿Tú crees que Checho no te quería dentro del reality? Podemos llamarlo ahora. Así que. Bien, Rocío. Yo veo la cara de Rocío, yo creo voy que es llamarlo. Rocío. Es más, vamos a llamarlo. Vamos a ver si nos contesta Checho en este momento. Vamos a llamarlo. Lo voy a pegar a mi micrófono y vamos a ver si Checho nos contesta y nos dice. Porque, verdad, yo quiero saber, ya descartar... Es que Checho me decía, oye, eres juez, no sirves para bueno, nada. Bueno, pero Checho es así, lo que pasa es que Checho, para los que ustedes no saben, era nuestro director de contenidos que siempre, pues, le daba un poco de cucharada de todo, a todas las buenas. Hello, Checho, estamos en vivo en el programa que estoy haciendo y te voy a poner en speaker porque quiero que me respondas a algo. Espérate, que yo no puedo porque estoy en... ¿Qué? ¿Estás qué? Ya, no, solamente es una pregunta rapidito. No. Dice Fiorella, te voy a poner en speaker, por favor. Dice Fiorella Bruno que tú la querías fuera del reality. ¿Es verdad o no? Entre Checho, Pili y Rocío, ¿cuál de los tres quería a ella fuera del reality? ¿Cuándo la quería? ¿Fuera del reality? ¿Quién la quería fuera del reality de ustedes tres? Yo. Checho acaba de aceptarlo. Gracias, Checho. Eso es lo que queríamos saber. Te queremos. Te mandamos un abrazo. Me encanta la sinceridad de Checho. Bueno, Checho te quería. Checho era el director de contenidos. Pero mira cómo le hice una cachetada. Porque tú generabas muchísimo contenido.
y tú generaste muchas, muchas, pero muchas historias en este reality. A ver, pero es que yo saber, siento que esta psicoseada como que yo le quité el novio, cuando a ellos ya ni eran. A mí me dijeron eso, a mí me dijeron. A mí Mayra me dijo, yo creo que tú me quitaste el novio. Porque, sí, ella siempre baila, la amo, ella baila muy bien, ya hace pole dance, no sabes, esa chica tiene una fuerza. Así, pero entonces, ¿le quitaste o no le quitaste el novio? Se desencantó de ella. No. Ellos terminaron, pero, y me estaba molestando. Entonces yo me le acerco como una mujer bien, le digo, oye, ¿tú tienes algo con él? ¿Sientes algo? ¡Jua! La risa súper sutil que tenía. Sí, ella se ríe. Entonces así, me dice, nada que ver, dice, nada que ver, y jajaja. Te lo y puedes yo, quedar. Bueno, y todo el mundo me molestaba. Entonces se fue dando la situación y ya. Ajá. Entonces cuando... Yo nunca fui amiga de ella, pero ella, tómeme unas fotos. Y yo como que, ¿de cuándo acá? Pero quería hacerme ver mal, ¿me entiendes? Ok, o sea... Uy, sorry, aquí me estoy abriendo demasiado. Pero espérate. Voy a llamar a Yomaira, ¿te parece? Ay, no, por favor, que tengo pesadillas. ¿Pero por qué tienes pesadillas? Porque ella está como un poco rayadita. Pero no, te sigues hundiendo, pero, por si acaso. No, pero ella es súper... Yo siempre he dicho que es súper buena gente porque es pegada a Dios y me ha parecido súper... Pero está, ella es ahorita muy, el momento donde estás ella arreglando. Ella es muy impulsiva, no la llames, por Dios. Hello, ¿cómo estás? A los años, escúchame, Yomi. Tú sabes cómo soy, estoy en mi programa en vivo y resulta que estoy con alguien y tú sabes que a mí, yo soy frontal. No, yo soy frontal. No voy a llorar. ¿Ya? Y yo ya sé que tú ya te retiraste la televisión, ya estás casada con hijos. Con razón que no me has ido a visitar. Yo estaba hablando diciendo, wow, Yomi me fue a visitar cuando me enfermé yo. Pero resulta que sale tu nombre y yo digo, no, yo tengo que llamar a la fuente porque aquí esto es así. Y está una persona que ya pasó, pero yo sé que ya has pasado, pero estamos hablando justamente de lo que pasó en los realities y todo. Y es la princesa. La princesa dice que hasta el día de hoy sueña contigo. ¿Puedes creerlo? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Te robó o no te robó el novio? Ella dice que no. Pero yo quiero que tú, como eres, me digas, ¿le robó o no robó? Porque a mí me habían dicho que sí te había robado el novio. A mí también me dijeron que te robó el novio que no tenía. Me preguntaste de... Bueno, pero voy a estar con el esposo ahí al lado. No, yo sé que ella está casada, pero si estoy hablando esto del pasa, estos son chiquilladas, pero hay que chiquilladas que resolver porque... Para mí no son chiquilladas. Para ella no son chiquilladas. ¿Te robó o no? A ver, ¿por qué tú dices que te robó a Pepe en ese momento? Cuéntame. ¿Por qué sigue soñando conmigo? Eso yo quiero. ¿Por qué? ¿Qué sueñas? O sea, ¿cuál es el sueño? Sueño que me persigue, que me quiere pegar. Que te quiere pegar, que te quiere... Dile, ya tengo una hija que ya nada que ver. Yo sé, ya tienes una hija. No, si ella sabe, porque en el sueño también sale con tu hija corriendo, yo creo, porque te juro que me dice, imagínate lo que sueña, Yomi. Sueña que tú corres atrás de ella para pegarle. ¿Alguna vez corriste atrás de ella? Yo no creo. No, nunca. Ella sabe que no. No, ella sabe, y está diciendo que no. Ella, no, por eso en los sueños. Pues son pesadillas. ¿Pero por qué pesadillas? ¿Qué? ¿Alguna vez le reclamaste algo? Quiero decir porque no, yo quiero no, las dos. Ella dice que tampoco le reclamaste nada. No. ¿Es verdad o está haciéndose la buena? Yo nunca le hice nada. Yo jamás le reclamé nada. Ella te hizo algo a ti. ¿Ves que qué me va a reclamar? Dice que te tomaba fotos tú para hacerte la buena con ella. ¿Qué yo? Ya, Eduardo, cuelga. No. Eso sí, no, para nada. Me voy, ya. No, te quiero, te quiero, Yomi. Y espero que vengas prontito también para acá, para mi programa. Tú sabes que te quiero, te adoro con mi vida toda la vida. Tiene como trompo. Dale. Oye, ella mueve la cabeza durísimo, Yomaira. No saben. Es tremenda. Y ella bailó conmigo también, la quiero mucho, ¿verdad? Te quiero, Yomi. Te quiero y gracias por haberme respondido. Está loca, que yo no tengo nada que ver. Y así como dije mi esposo, que ya estoy yo relajada. Ya está relajada. Ah, ya está relajada. Pero donde te ven el mol, te persigue, no mentira. Y se ríe, que es lo peor, mierda. Dale, mi Yomi. Te mando un beso para tu hija también, un abrazo grande para tu esposo. Te quiero, mi Yomi. Chao. Esto es así, pues imagínense, después de tantos años conozco a todo el mundo aquí, yo llamo a la fuente, ella se ríe, pero creo que entre esa risa sí te puede estar siguiendo. No sé, la verdad la sabe ella, de qué pasó en ese momento, pero yo era esquivo, llegaba así como que no, ya no la toleraba, ensayábamos, hacíamos claro, bailes. Vamos a llamar a Andreina, aunque ella está con Carlos Lira, mi gran amigo, pero la verdad la sabe ella. Sí, vamos y a ver quiero que a ver si nos contesta. Sí, hello, sí, Andreina. Si te da permiso. Oye, escúchame, estoy en vivo en mi programa y estoy aquí con un amigo tuyo. Yo sé que fue hace mucho tiempo, pero queremos saber algo. Y es cuando bailaste la Quadance. ¿La producción te metió y te dijo, métete con Gimar? ¿O tú en verdad sentiste en ese momento que Gimar tenía así ese sex appeal canonístico que te gustaba? Es terrible, Eduardo. No, pues fue la producción que nos puso juntos.
Ya, sí, pero beso, tú como que igual como que la molestabas y todo, y trataste de darle un beso. Eso te lo obligó también la producción. Y te dijo, tienes que tratar de hacer creer que la gente es así. No, o sea, fue porque era profesional y él, en la cuadra en ese momento yo estaba soltera, él estaba soltero y pues, tú sabes, pues el mundo de la televisión para dar un buen show y que el público se meta en el personaje. Pero eso fue un plus, porque no estaba marcado en el baile. Fue un plus que lo hablamos con la productora Pili, adelante de él, y pues para ver si a ella le parecía y a él le pareció y entonces corrimos. Yo no iba a hacer algo que él no esté de acuerdo. O sea, que él estuvo de acuerdo, solo que se arrepintió en vivo. Eso es lo que queremos saber. Andreina, yo por el amor a Pepito, te creo. Oye, ¿por qué me llamas así? No entiendo. Porque queríamos saber eso, queríamos saber la realidad del reality. Y eso es justamente lo que estábamos conversando. Ya después estarás aquí sentada también tú, ¿no? Así que... ¿Qué? ¿Estás en Roma TV? Estoy en Roma, estoy en vivo, Andreina. ¿En vivo? Hola a todos, ¿cómo están? Les mando un besote. Lira, de hecho hoy acabas de estrenar tu tema, sé que acabas de estrenar tu tema hoy jueves, acabas de estrenar tu tema ahorita recién, mira, así que... Lo que quiero decir es que pasado pisado y el presente es el que se vive y yo soy requete feliz con Carlos. Obvio. Y hasta me olvidé. No, yo sé, mira, simplemente, es que a mí, tú sabes que a mí no me gusta hablar del chisme actual, sino de lo que pasó. Claro. Así que eso, pero bueno, Andrea, te mando un beso y éxitos también con Lee, que hoy está lanzando su nuevo tema hoy jueves, ya lo puedes escuchar en todas las plataformas también. Mira, está la cuña, te la llevaste gratis. Por favor, vayan a escucharlo, que va a ser el lanzamiento de Jungla. Estén pendientes. Eso, ya saben, Jungla. Y a Gimar, ¿qué le puedes decir que te está escuchando? No, pues, que como le dije la otra vez que me dio risa, pues, que le había dicho que solo le di el beso porque pensaba que era un bolón de chicharrón. No, eso es chiste, esa Andreina. Te mando un beso, no, te quiero. No pierdo mi esencia, sigo siendo la misma chistosa y divertida y un poco hasta... Loca. O sea, sigue siendo la misma. Dejémoslo de chistosa por otro lado. Te mando un beso y un abrazo también a Carlos DJ Lira y todos sus managers. Esta chica tiene más manager que Luis Miguel. Besos, te quiero. Chao. Besos. Yo estoy acá. Que yo tengo una captura de un chat donde uno me dice, tú si sigues así no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? A ver, mi amor, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Quiero saber quién te dijo eso. ¿Quién te lo dijo? Juan del Valle. ¡Juan del Valle! No lo puedo creer, voy a llamarlo en este instante. Pero fue en esa pelea que tú me escribiste, Emma, Emma, por amor a Dios, no respondas. ¡Juan el León del Valle! ¿Tienes el iPhone? ¡Hombre, escúchame! Estamos en mi programa en vivo y aquí justamente salió tu nombre, salpicaron. Ya tú sabes que siempre salpican, si no salpican en nuestro chat, salpican por acá. Pero, y entonces Emma nos dice que imagínate, tú una vez le dijiste, no vas a llegar a ningún lado en un chat. Una cosa, te voy a poner en audífono, así que ojo. Bueno, ahí estás. Ya. Queremos aclarar, eso fue una discusión del momento, porque ella también había metido las patotas con Yuri Verde. Y lo acepto. Emma Guerrero. Emma Guerrero, sí, Emma Guerrero. Es la chica que le dice soy es esa. Mi amor, me escriben por la famosa Emma Guerrero, la influencer. ¡Ah! Y dice que ella no iba a llegar a nada. No lo estoy diciendo con sarcasmo. No, verdad, porque es así. Yo sé, escúchame, Juan. Ahora, luego de todo este tiempo que se dijo en ese momento por la pelea que no iba a llegar a nada, ¿qué crees? ¿Qué opinas de Emma? Porque estamos aquí para reivindicar, Emma, te está escuchando. A ver, las peleas que se daban en ese momento, ajá, en reality, eran calenturas del momento. Correcto. Y bueno, quizás en su momento sí le dije eso porque recién estaba iniciando y porque estaba optando por el camino incorrecto, pero luego de eso Emma pues hizo todo lo contrario y hoy en día es quien es. Una importante influencer del país. Imagínate, oye, y cada vez que me van a cortar el cable la veo. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En las vallas publicitarias. Yo también la veo en cada esquina. O sea, eso, está bien que diga. La veo en cada esquina en las vallas publicitarias. Escucha, Juan el León del Valle, espero que vengas pronto por acá o también tienes miedo. Tiene miedo. Yo tengo miedo. Tiene miedo. Ese león se convierte en un gatito en esta silla. Hay que tenerte miedo a ti. Ay, Dios mío, Juan, te mando un abrazo, te quiero. Un abrazo grande. ¿Cómo te vas a tener miedo si vamos a hacer pito? Esas bellas productoras que están por ahí atrás. Sí, que están que chatean y comen nomás. Dale, un abrazo. Ya sabes cómo son, chatean y comen. Dale. Me imagino, sí. Dale, un abrazo, Juan. Éxitos esta noche en el programa. Chao. Bueno, ahí quedó clarísima. Y es verdad, a veces pasa por la calentura del momento, uno dice una cosa, uno dice claro, la otra. Y lo bueno es que ya aquí se olvida, quedó clarísimo. Esto es solo el comienzo de los valientes que se atrevieron a contar su verdad.
de la realidad del reality. Y para el 2020 prometemos contar más detalles, más historias de estas figuras juveniles que los cautivaron. ¡Feliz año, Ecuador entero!